Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente y misericordioso. Glorificado sea Allah, Señor del Universo. Lo alabamos, le pedimos su auxilio y su perdón. Nos refugiamos en Dios del mal de nuestras propias almas y de nuestras malas acciones. A quien Allah guíe, nada ni nadie lo podrá desviar. Y a quien no ilumine, nada ni nadie lo podrá guiar. Atestiguamos que no hay otra divinidad excepto Allah, único sin asociados. Y atestiguamos que Muhammad es su siervo y mensajero. Que la paz y bendiciones de Dios sean con él, su familia, sus compañeros y con quienes sigan su guía y buen ejemplo hasta el día de la resurrección. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Aslan wa aslan, bienvenidos una vez más al Cálamo y su mensaje, un programa del Centro Islámico de la República Argentina que llega a todos ustedes, a todo el país y también a todo el mundo por intermedio de la pantalla de la TV pública. Mi nombre es Khaled Hayar y vamos a estar acompañándolos de 5:30 a 6:30 de la mañana, como lo venimos haciendo durante este bendito mes de Ramadán. La abstención de comida y de bebida para hoy sábado 27 de julio será desde el comienzo del rezo del alba, Salat al-Fajr, 6:25, y el iftar, desayuno, 18:10. ¿Se acuerdan cuando arrancamos el bendito mes? ¿Cómo comenzábamos o rompíamos el ayuno a las 6 de la tarde? Ahora bueno, ya son 6:10 estos. Horarios son para Capital y Gran Buenos Aires. Los que están en las provincias tienen que comprender el alba y el ocaso, ya que difiere con lo que es Capital y Gran Buenos Aires. Ahora vamos con las redes sociales para que se conecten con nosotros, nos cuenten cómo están viviendo este bendito mes de Ramadán, qué recuerdan de cuando eran niños, o por ahí alguno que haya abrazado el Islam hace poco, cómo está llevando su mes, si le cuesta, si no le cuesta, con qué se tientan a veces con ganas de comer durante el día, que a veces nos pasa. A mí, por ejemplo, me tiento con el chocolate y a la noche como mucho chocolate, que a pesar que dicen que no hay que comer en exceso. Pero bueno, eso cualquier cosa después lo tocará nuestro columnista Yamil Fawaz. Vamos con el Facebook, es fácil, lo buscan por el nombre del programa, El Cálamo y su mensaje, pulgar arriba, así hacemos siempre, atrás de cámara también me hacen lo mismo los chicos, gracias a toda la televisión pública que están acá, la gente del control, bueno, y todos los chicos que trabajan también, que están en este horario. Vamos con el Twitter, @elcálamo. También, a diferencia de lo que va a pasar mañana domingo en El Cálamo y su mensaje de 8 a 9, que interactúan mucho por las redes sociales, en este programa nos mandan muchas preguntas por mail, elcálamo@tvpublica.com.ar. Buenas noches, buenos días, buenos mediodías, buenas tardes a todos los que nos siguen desde el exterior por www.tvpublica.com.ar. Gracias por esos mensajes tan lindos que tenemos. La otra vez nos escribieron desde Alemania, que también seguían el programa, una argentina que está viviendo allá, así que le mandamos muchos saludos. Vamos con algunas súplicas que son muy importantes realizarlas en este bendito mes de Ramadán y, por qué no, también durante todo el año. Allahumma ufir li hayyina wa maytina. Oh Alá, perdona a los que estamos vivos y a los que han fallecido. A los presentes y a los ausentes. A los jóvenes y ancianos. Hombres y mujeres. Allahumma ufir lahum warhamhum. Oh Alá, perdónales y ten misericordia con ellos. Allahumma ufir lahum warhamhum. Oh Alá, perdónales y ten misericordia con ellos. Wajazihim bil ihsan ihsana. Recompénsales por lo que hicieron de bien. Y por lo que hicieron de mal, tolerancia y perdón. Y por lo que hicieron de mal, tolerancia y perdón. Allahumma anzil ala quburihim ad-diya. Oh Alá, haz descender sobre sus tumbas brillo y luz. Bienestar y alegría. Para que estén sosegados en la tumba. وعند قيام الأشهاد من الآمنين
y para que se cuenten de entre los salvos en el día del levantamiento. Ten clemencia con nosotros cuando vayamos al mismo lugar que ellos. Solos, bajo las piedras y la tierra. Estas súplicas que hacen que nuestros corazones reflexionen, como también son buenas escucharlas en este horario, y durante todo el día también, y durante todo el año. No hacemos nada más hincapié en este bendito mes de Ramadán, sino también esto es un avance o un comienzo para que todo el año también podamos estar cumpliendo lo que Dios manda, los pilares del Islam, y también estas súplicas que son tan lindas, poder escucharlas y también poder incorporarlas a nuestro vocabulario o a nuestro dua, que son súplicas. Vamos a saludar, como siempre, al Sheikh Muhammad Al-Ruaili. Salam alaikum, Sheikh, ¿cómo está? Alaikum salam, rahmatullah, alhamdulillah, todo bien. Muy comentado detrás de cámara con mis amigos camarógrafos, con los asistentes de dirección, lo bien que está vestido hoy. Bueno, va, siempre está bien vestido, pero hoy cambió como el look, lo vemos de jean. Bueno, gracias, porque no alcancé a cambiar. No alcanzó a cambiarse. Bueno. ¿Dónde lo compró? Que no le gusta que le pregunte eso. ¿Es de acá o de...? ¿O afuera? Todo de afuera. Todo afuera, está bien. Porque el cocodrilito ese, bueno, se vende en todo el mundo. Algunos, la camisa de acá. Ahí está, bien. Al fin algo en Argentina que compró Sheikh. Bueno, muy bien. Bueno, Sheikh. Quiero hacer como algunas empresas para... No nombramos a ninguna empresa si no nos auspician, así que no nombramos a nadie. Claro. Bueno. Vamos a mostrarle también un poco a la gente, antes de comenzar con el tema de Sheikh, lo que tenemos hoy, que son facturas, me quieren hacer engordar la producción, y también los dátiles, que los comemos durante todo el año, y en Ramadán tienen otro sabor. Para mí son más ricos en Ramadán que fuera de Ramadán. ¿Qué son? Los dátiles. La verdad, la zona del profeta que la pasea con él, comer dátiles todos los días. Todos los días. Y por el principio, cuando la persona se levanta a la mañana, tiene que comer entre 3 a 7 dátiles, porque no quiero ingresar con la especialidad de Jamil. De nuestro doctor Jamil. Sí, sí, entonces... tienen la verdad algunos milagros, y el profeta que la pasea con él nos enseñó que la persona que come siete unidades de los dátiles se protege de la magia y otras enfermedades. Por eso tiene mucho beneficio comer dátiles todos los días durante el año. Y además cortar el ayuno con agua y dátiles, como es la sunna que siempre lo mencionamos aquí. Claro, porque la verdad siempre el cuerpo necesita en el principio lo que tiene los dátiles. Bien, vamos a hablar acerca de los derechos, ya lo hicimos, de los niños, de las mujeres, del matrimonio, claro, del vecino, y hoy le toca a los ancianos. Mientras usted arranca con el tema, yo voy a agarrar un dátil. Bueno, la verdad... Allah Altísimo sea y nuestro profeta Muhammad nos ordenó respetar y dar a estas personas su derecho. En primer lugar, el respeto y también el buen trato, hacer el bien con ellos. Porque la verdad, nosotros hablamos sobre el derecho de estas personas, este tipo de la gente, porque la verdad, como nosotros jóvenes nos olvidamos de el derecho de ellos, pero la verdad, el trato a estas personas como una deuda. Porque, una deuda. Claro, porque el profeta que la paz sea con él, la persona que tiene falta de respeto con el hombre mayor, no va a morir hasta que Dios manda una persona para tratar como él trataba con esta persona. Es como cuando hablamos de los padres, ¿no? Que si uno los trata mal, luego después tus hijos te van a tratar igual. Claro, por supuesto, cuando hablamos sobre los mayores, por supuesto hablamos con los padres, en primer lugar padres, porque tienen más derecho, el derecho de los padres y el derecho también los mayores o ancianos. Ancianos. Y tienen dos derechos porque ellos están más cerca
a la persona. Es importante respetarlos, darles su derecho. Ellos, tenemos que saber que ellos son seres humanos, claro, hasta la muerte. Tenemos que respetarlos hasta la muerte, porque cuando la persona llega a tal edad, alguna gente que no tiene misericordia, no tiene respeto, sí, tierra sus padres o sí, en un geriátrico, o, sí, sí, claro, muchas veces pasa. La verdad, esta forma no, no está permitida en la religión islámica, y Dios Altísimo sea avisó que entre los pecados mayores, tratar mal con los padres cuando llegan a la edad avanzada o de ancianos. Claro, cuando llegan esta edad. Porque ellos en esta edad necesitan, son más débiles y necesitan más ayuda. Y la persona que no tiene misericordia para ellos, la verdad, especialmente los hijos, yo hablo con los hijos, sí, cuando ellos tratan mal a sus padres, la verdad, esta forma... Es un pecado, ¿no? Un pecado, sí, grave, sí, sí. Un pecado mayor, y además esta forma que aleja el sustento de la persona. Bien. Es importante, por ejemplo, en el Islam hay muchos relatos hablan sobre del respeto de los mayores. Por ejemplo, el profeta dijo, el menor saludo o comienza al mayor. Al mayor. Y dijo el profeta que la pasea con él. No es de los nuestros que no tiene misericordia a los menores y no tiene a los niños y no tiene respeto a los mayores. Entonces, fíjate, dice otro hadiz también que hay que dejarles el asiento, ¿no? Las personas mayores cuando hay una reunión o algo. Claro, y cuando normalmente siempre los mayores se presentan antes de los menores. Bueno. Por su edad. Por respeto también. Por, ¿no? Por el respeto. A veces nosotros vemos en todos los días algunos mayores están parados en el colectivo, el subte. Bueno, pasa mucho eso, sí. Y los jóvenes sí. Tomaron no asiento. No le ceden el lugar, no le hacen sí, tomar asiento. La verdad, por si... Sí, por los modales de la persona, por sí, su misericordia, por el respeto, tiene que hacer eso con ellos. Y el profeta que la pasea con el quien trata bien a una persona mayor, Dios Altísimo sea, cuando él llega a esa edad, va a mandarle quien trata bien con él, como él trata bien con los mayores. Y además, cuando nosotros vemos el profeta cómo trata con la gente, el padre de Abu Bakr, radiyallahu anhu, en la victoria de la Meca, Abu Bakr llevó su... Mira, Abu Bakr tenía más o menos 60 años. Sí. Y llevó su padre, tenía todavía más edad. 80, 90. Y dijo, y vino al profeta y dijo, oh mensajero de Dios, mi padre quiere abrazar el Islam, y él muy viejo. Entonces el profeta, que la paz sea con él, la misericordia para la humanidad, dijo, Abu Bakr, ¿por qué no lo dejaste en su casa para que nosotros vayamos claro, a él? Por su edad, por su... Por su lugar, claro, es importante, y la verdad, sí, cuando nosotros reflexionamos con la historia del profeta Muhammad y los textos del Sagrado Corán, vamos a encontrar muchos beneficios
y muchos derechos de este tipo de las personas, los ancianos. Gracias, Jay. Ahora lo continuamos cualquier cosa el tema en los próximos bloques. De paso, la saludo a mi abuela, Seth Esther El Kadri, que cumplió 90 años el 8 de julio, ya hace unas semanitas, pero de paso también la saludo. No es anciana porque mira el programa, se levanta y tiene mucha energía. Muchos que la conocen ya sabrán. Nosotros vamos a ir a una breve pausa y vamos a continuar con más El Cálamo y su mensaje especial de Ramadán. Quédense ahí que ya volvemos.